Hoy es martes 30 de abril y te cuento sobre Facebook, que va a abrir su base de datos. Además, los creadores del tierno Cosmo cierran sus puertas. El grupo terrorista Estado Islámico ofrece pruebas de vida de su líder. Boeing busca mantenerse volando y más. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Facebook, el gigante de los medios sociales, está abriendo su base de datos, generalmente privada, a investigadores de 30 instituciones académicas en 11 países. Los datos abarcan desde enero de 2017 hasta febrero de 2019. Los investigadores fueron seleccionados por los socios de Facebook en Social Science One y el Social Science Research Council. Facebook dijo que espera profundizar la comprensión del público sobre el papel que juegan las redes sociales en la democracia y las elecciones, al tiempo que busca ayudar a otras compañías a mejorar sus productos. El grupo terrorista Estado Islámico ofreció una prueba de vida de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, difundiendo un video en internet en el cual el califa admite la derrota en Siria, pero promete seguir adelante con la lucha contra los cruzados y pide a sus hombres intensificarla en todo el mundo. Anki, la compañía de robótica que recaudó más de 200 millones de dólares en capital de riesgo, está despidiendo a todo su personal y la producción se está cerrando, según informa Recode. El CEO Boris Softman dijo al personal que serían despedidos este miércoles, o sea hoy, y que a casi 200 empleados se les pagaría una semana de despido. Softman les había dicho a los empleados unos días antes que la compañía estaba luchando por encontrar más dinero después de que una nueva ronda de financiamiento fracasara en el último momento, poniendo en peligro el futuro de la compañía. Así que nos vamos despidiendo de los creadores del tierno robot Cosmo. El presidente y consejero delegado de Boeing, Dennis Muilenburg, aseguró que rechaza dimitir y que la compañía aeronáutica buscará recuperar la confianza de los clientes y poner de nuevo el modelo 737 MAX en circulación después de que se prohibieran sus vuelos tras los accidentes en Indonesia y Etiopía. En la primera comparecencia pública tras el accidente del pasado 10 de marzo en Etiopía, que causó 157 muertos, y después de reunirse con sus accionistas en Chicago, Muilenburg rechazó achacar el accidente y el de Indonesia en octubre de 2018 a un fallo en el software de las aeronaves estrelladas, sino que se refirió en todo momento a una cadena de eventos dentro del sistema del MCAS y que este era un punto común. Muilenburg reiteró que Boeing se encuentra trabajando en una actualización de software para ese sistema con el que se evitará que el fallo vuelva a ocurrir, así como mayor formación para los pilotos que utilicen este programa de control. Airbnb se está asociando con una importante desarrolladora de bienes raíces de Nueva York, RXR Realty, para convertir parte de las propiedades comerciales de la ciudad de Nueva York en una nueva categoría de alojamiento urbano. Son esencialmente habitaciones de hotel con salas de estar y cocinas que solo se pueden reservar a través de la plataforma Airbnb, lo que representa el mayor movimiento de la compañía hasta ahora en el espacio de hotel tradicional. El festival conmemorativo del 50 aniversario de Woodstock, el que suponía replicaba el evento musical del siglo que tuvo lugar del 15 al 18 de agosto de 1969 en Bethel, una ciudad del estado de Nueva York, finalmente se canceló. Así lo informaron los organizadores, los mismos que hace algunas semanas habían anunciado a los artistas que tenían que replicar un momento histórico. Alegaron no poder asegurar la salud y la seguridad de los artistas, socios y del público. Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se juramentó presidente encargado en enero de este año, canceló una visita programada a la ciudad de Barquisimeto porque la oposición acusa al gobierno de Nicolás Maduro de bloquear los caminos y consideró más seguro que Guaidó se quedara en la capital, Caracas. Es por esto
que no queda claro si participará en la manifestación masiva que convocó para este miércoles por el Día del Trabajo. El expresidente peruano, que fue puesto en prisión preventiva a principios de abril, podrá cumplir el resto de la medida preliminar en su hogar. Se trata de Pedro Pablo Kuczynski, quien consiguió que lo dejen cumplir el arresto preventivo en su domicilio debido a los problemas de salud que presenta. A sus 80 años es investigado por corrupción y recientemente fue sometido a una operación para colocarle un marcapasos. Nueva era imperial en Japón. La nación asiática, la tercera economía más grande del mundo, empieza una nueva era con su burocracia sumida en el caos. Japón no utiliza calendario gregoriano, sino uno imperial, lo cual significa que recibos, documentos oficiales, correos electrónicos y más quedarían obsoletos o se perderían porque muchos servicios no se han organizado para ser fechados en un nuevo año cero. Y esto sucede luego de que Reiwa reemplace a Heisei tras la abdicación del emperador Akihito. Y nos vamos con un poquito de música. Taylor Swift ya es récord. La canción sorpresa de la cantante, titulada Me, está batiendo récords. El video musical ahora tiene la mayor cantidad de reproducciones en 24 horas para un artista solista en YouTube. La canción también rompió dos récords en Amazon. Uno como canción más reproducida en el primer día y otro en solicitudes de voz con Alexa. Me es el primer sencillo del próximo álbum de Swift. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés visitar la página web www.francoinformador.com para interiorizarte más sobre las noticias de los episodios de cada día. Seguinos también en las redes sociales, @francoinforma en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomendanos, que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.